En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Palabra del Señor. Hace años leí una reflexión escrita por el Padre José Luis Martín Descalzo sobre la Iglesia. El libro en el que él. Hizo esta reflexión o donde venía recogida esta reflexión, se titula Yo Amo a la Iglesia. Decía el padre José Luis Martín Descalzo que la Iglesia es santa, pero está llena de pecadores. Y cuando él ve el pecado de los pecadores, se horroriza y escandaliza. Pero que cuando ve su pecado, entonces entiende que gracias a que en la Iglesia acabemos todos. Él también tiene cabida. Creo que lo peor que puede tener un cristiano en su corazón es soberbia. La soberbia que le haga pensar que Él es más santo o que está por encima de los demás. Y todos nosotros somos débiles, somos pecadores. Lo importante es querer salir de la esclavitud del pecado. Lo importante es que los que estamos en la iglesia y queremos seguir a Cristo, debemos desear dejar la antigua vida de pecado y pasar a vivir como el Señor nos enseña y nos pide. Pero hemos de comprender y tener presente que la Iglesia no es un conjunto de elitistas, una, un conjunto de personas que son perfectos. En la Iglesia cabemos todos, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuántas veces os he dicho, el santo no se hace a sí mismo. Con nuestro esfuerzo es imposible lograr la santidad. El santo más bien se deja hacer por Dios. Es la gracia del Señor la que te transforma, la que te purifica, la que te hace crecer espiritualmente y por lo tanto poder amar, aun cuando a veces te suponga subir a la cruz. Dice San Pablo en la carta a los filipenses que Dios que comenzó en nosotros la obra buena, Él mismo es el que la llevará a término. No sois vosotros los que vais a lograr la santidad, es Dios el que la hará en vosotros. Por eso estas palabras de Cristo, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro, nos tiene que hacer darnos cuenta de que en la Iglesia cabemos todos y hay personas que tienen distintas sensibilidades, como los hay altos y bajos, rubios y morenos. También así en la Iglesia hay personas que a lo mejor se sienten más llamadas a la contemplación, otros más a la acción. ¿Qué es lo importante? Que amemos a Dios, que intentemos confiar y creer en Él, que dejemos que Él obre en nosotros la obra de la salvación. Y que después cada uno sea fiel a la misión a la que el Señor le llama, a su vocación concreta y personal. Hay una vocación genérica, general para todos, que por el hecho de ser bautizados es la vocación a la santidad, pero esa santidad se vive de forma particular en función de la llamada concreta de Cristo. Si un cartujo quisiera vivir como un padre de familia, no podría ser santo. Si un padre de familia quiere vivir como un cartujo, tampoco podrá ser santo. Cada uno de ellos tiene que vivir su amor a Dios en función de esa llamada concreta. Y por eso creo que esto de que el santo se deja hacer por Dios es algo que tenemos que vivir. Pero ¿en qué consiste? Creo que hay tres virtudes fundamentales que todo cristiano, independientemente de su vocación concreta, tiene que vivir. Primera virtud que tienes que vivir para dejarte hacer por Dios, escuchar al Señor. Uno que quiere ser santo, escucha la voluntad de Dios. Uno que quiere ser santo, tiene los oídos abiertos para saber qué es lo que el Señor le pide. ¿Y cómo sé yo lo que Dios me pide? Dirá alguno. Pues no es tan difícil. El Señor te deja indicadores como la Dirección General de Tráfico, que nos pone indicadores al borde de la carretera para evitar que haya accidentes, que si curva a la izquierda, que si tienes que reducir la velocidad, pues Dios también te deja indicadores. Dios te habla por medio de su palabra, el Evangelio. Ay, es que escuece mucho, porque vivir el Evangelio tal cual lo dice el Señor, hay que vivir, como decía Santa Teresa, el Evangelio sin glosa, es decir, sin ponerle edulcorantes. Te lo pide el Señor, hazlo. No intentes ponerle edulcorantes para hacerlo más digestivo. No. El Evangelio es el camino que nos lleva a la vida. Escucha la palabra de Dios. En segundo lugar, escucha la voz del Papa y de los obispos, que fueron puestos por Dios ahí para dirigir a la iglesia. Y Cristo dijo a Pedro y a sus compañeros, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Cuando ejercen el magisterio auténtico, están como profesores, como magíster enseñando la voluntad de Dios. Escucho lo que me dice la Iglesia y tengo que intentar hacer lo que me pide. En tercer lugar, tu conciencia, si está bien formada y bien alimentada, es la voz de Dios que te orienta en la vida y que te ayuda a saber pues que a lo mejor te has pasado criticando o que estás demasiado alterado y conduces de forma poco caritativa y en tu interior experimentas no está bien lo que he hecho, me he equivocado, escucha tu conciencia. En cuarto lugar, cumple con tus deberes y obligaciones, porque lo que el Señor quiere es que hagas el bien y evites el mal. Cuando cumples con tus deberes y obligaciones, tienes ya mucho avanzado en tu vida. Y por último, para saber qué es lo que Dios quiere de ti para escuchar al Señor. Tienes ojos, levanta la mirada, para ver que necesita Cristo que pasa a tu lado. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un miembro de tu familia o algún amigo tuyo, que necesita algo de ti y que te pide auxilio y ayuda y tienes que ver a Cristo en él y tienes que intentar auxiliarle. Primero escucha, primera virtud. Segunda virtud que tenemos que vivir para dejarnos hacer por Dios, obedece. Ay, esto es difícil. La obediencia es una de esas virtudes que en nuestra sociedad está denostada, pero es necesaria, porque Cristo es el camino que nos lleva a la vida. Fíate del Señor, obedece. Es que duele lo que el Señor me pide, fíate. Él murió por ti en la cruz. ¿Tú piensas que aquel que murió por ti en la cruz juega contigo? Dios no juega con los hombres. El Dios que jugaba con los hombres o los dioses que jugaban con los hombres son los de las mitologías griegas o latinas, pero no el Dios cristiano. El Dios cristiano se hace historia de los hombres. El Dios cristiano te demuestra que te ama en la historia de los hombres, enviando a su hijo al mundo y a través de multitud de acontecimientos en tu vida. Pero hace falta que tú seas obediente. Como el niño pequeño tiene que obedecer a papá y a mamá porque no entiende por qué papá y mamá le dicen que es bueno que coma verduras o pescado, pero lo tiene que hacer. Cuando sea mayor entenderá. A lo mejor sigue sin gustarle las verduras y el pescado, pero lo entenderá. Obedece. ¿Cómo voy a ser santo si no vivo la virtud de la obediencia en mi relación con Dios? Puedo ir a rezar todo lo que quiera. Puedo hacer ejercicios espirituales todos los años puedo decir que hago obras de caridad todas las que se presentan si no obedezco no estoy en el camino de la santidad si no obedezco a dios y hay que hacer un acto de fe decía chesterton que él había descubierto un autor un literato un literario inglés que se convierte del anglicanismo al catolicismo y cuando sus amigos anglicanos le critican, él dice, yo he descubierto que para entrar en la iglesia no me han pedido que me quite la cabeza, solamente que me quite el sombrero. Es decir, haz un acto de fe. No significa que no puedas utilizar tu inteligencia y tu cabeza, significa que por encima de ti está Dios. Significa que como crees en Dios, sabes que hay alguien que es más grande que tú, que es el Señor, y ante el Señor te arrodillas, solo ante Él, pero ante Él sí, te arrodillas. Porque es tu Señor. Y haces un acto de fe. Señor, me fío de ti. Hago lo que me pides, aunque me cueste y me duela. Subo a la cruz porque me lo pides. Es decir, amo, me entrego, perdono, me sacrifico porque tú me lo pides. ¿Cómo ocurrió? Cuando el Señor se aparece a sus discípulos y les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ya sabía él que no tenían pescado. Y Pedro le dice, maestro, llevamos toda la noche vergando. Y no hemos cogido nada. Y él le dice, anda, echar las redes a la derecha. Y Pedro le dice, pero hombre maestro, si de esto yo sé mucho, que yo soy experto en esto de la pesca, pero por tu palabra, echaré las redes. Porque lo dices tú. Si me lo dijera otro no haría ni caso, pero me lo dices tú, echaré las redes. Y entonces cogieron la pesca milagrosa. Fíate del Señor. Él sabe por qué te pide las cosas. Es el Señor. Es el Dios de la historia. Es el Señor de todo lo que existe segunda virtud, por tanto, la obediencia. Y tercera virtud, aunque os parezca difícil o a veces incomprensible, la perseverancia. Hay mucho cristiano que quiere la santidad de hoy para mañana. Ah, claro, que, qué cómodo, pues no es así. El Señor tiene sus tiempos y sabe por qué tiene sus tiempos. Y a veces permite que el demonio te tiente o permite que tú tropieces y no te sostiene siempre, ¿para qué? para que seas humilde, para que te fíes de Él y no de ti, para que aprendas que Él es el Señor de la historia y tú no, Él es el Creador y tú eres la criatura. Perseverar significa que si he caído, me tragaré mi orgullo y le diré, Señor, yo me fío de ti. Y porque me fío de ti, aquí estoy otra vez. Soy a veces ingrato, desagradecido, pero me fío de ti y por eso te pido perdón. Y me vuelvo a confesar. Y por eso hago más oración. Y por eso voy más a misa. Porque me fío de ti. Muchas veces queremos la santidad ya. A golpe de clip. Como si fuera el Amazon. Pero no es Amazon. Dios da la santidad cuando Él lo cree conveniente. El santo no se hace a sí mismo. Se deja hacer por Dios. Pero es imprescindible que viváis la virtud de la escucha. La virtud de la obediencia. Y la virtud de la perseverancia, levántate cuando hayas caído. Dios es el padre de la parábola del Hijo Pródigo, está esperando que vengas para curar y sanar tus heridas. Fíate de Él. Pues que la iglesia, que es santa porque en ella está Dios, pero también de pecadores porque estamos cada uno de nosotros, cada día tenga el rostro más limpio, porque tú y yo intentamos salir de la corrupción del pecado y pasar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Con la gracia de Dios, si sí se puede, que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.